Estamos en Misusi Oviedo y nos han dejado que nos colemos hasta la cocina, ¿verdad, chicas? Así que vamos a ver con quién nos encontramos al otro lado de la puerta. ¿Qué me está ahí? ¡Hombre! Me habéis pillado con las manos en la masa. 15 goles y sabemos hacer sushi. Estoy aprendiendo. No te saludo porque estás Estamos terminando el dragón de mi sushi. ¿Qué estamos haciendo exactamente, Toche? Cuidado, ¿eh? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El dragón. ¿Y eso consiste en...? No os preocupéis, que esto está todo controlado. Perdonad, chicos, que os estamos interrumpiendo, pero ya veo que eres uno más. Qué? Claro. ¿Eso es...? ¿Eso qué es? Salsa japonesa. Mayonesa japonesa. No, tu toque aquí. Eres un experto, ¿no? Bueno. ¿Te gusta? Me gusta mucho la ¿Pero qué te gusta japonesa. Más? Sí. ¿A cocinarla o comerla? Me gusta más estar al otro lado. Pero bueno, siempre está bien aprender. Vale, ¿qué lleva? ¿Nos puedes decir qué lleva? Pues aguacate, teriyaki, atún y esta hueva de... Bueno, el arroz, tobico, claro. Arroz. Tobico, aquí tengo al jefe que me está enseñando. Y ahora a ver quién se lo come. Te lo echo para ti, ¿eh? Ahora llega el momento más difícil, porque parece que lo más difícil es cocinarlo, pero para mí lo más difícil es comerlo. ¿Me explicas en qué consiste? Yo veo que no sueles... No, eso es muy fácil, muy sencillo, pero tienes que... Vamos. A ver. Los palillos, ¿no? Parece difícil, pero a mí nadie me ha enseñado, ¿eh? A base de que se me caiga, pues aprende. Ya se me está complicando abrirlos. Bueno, mientras yo voy intentando hacerme con los palillos, cuéntame un poco las sensaciones que tienes esta semana después de ese partido ante el Huesca y sobre todo después de ese momento, que para un delantero pues, siempre es difícil, pero yo creo, corrígeme si me equivoco, que ha salido más que reforzado por el cariño que te ha demostrado toda la gente después de ese penalti, ¿no? Sí, bueno, los primeros momentos siempre son malos, ¿no? Porque, bueno, uno sabe lo que suponía ese penalti, lo que suponía ganar al Huesca en casa, el minuto que fue, con uno menos. Entonces, bueno, siempre los primeros días sí le dan muchas vueltas a ese penalti, cómo lo deberías haber tirado, pero... Pero bueno, lo que tú dices, al final se falló yo creo que la gente pues me ha demostrado su cariño. Yo me sentía muy querido, pero no me sentía tan querido como me ha demostrado todo el mundo, pues apoyándome por la calle. Esa misma noche compañeros diciendo que bueno, que al final coge la responsabilidad. Y está claro que yo me sentí mal porque uno quiere dar la victoria al equipo, pero bueno, ahora con muchas ganas, porque la gente me ha demostrado que el Real Oviedo es más que resultados y estoy encantado y vamos, voy a pelear por el Real Oviedo porque creo que merece la pena por toda esa gente que nos apoya y bueno, en este caso a mí me ha apoyado y voy a darlo todo por ello. ¿Vas a intentarlo? Venga, vamos. Pero no te rías, por favor. Si no, pedimos un tenedor. A ver si viene alguien con un tenedor. Se me complica, querido. Sí. Bueno, no es tu técnica, pero más o menos me apaño. Si no se puede, se aprende. Otra cosa, a ver, cuéntame por favor, ¿cuál es el momento preferido de Toche durante el día? Tú te levantas, te vas a entrenar, vuelves a casa. Si tuvieses que elegir un momento del día, ¿cuál sería tu preferido? Hombre, yo creo que cuando vuelves a casa y te recibe tu hija, ¿no? Llegas a casa y bueno, está la mujer y la niña ahí esperando y bueno, pasar la tarde con ellas y bueno, yo creo que ese momento familiar, soy una persona muy casera y bueno, y ahora está en un momento súper graciosa y la verdad que he disfrutado mucho con ella. Solemos ir al parque San Francisco y ahí pues le encanta estar. La última, siempre te metes conmigo porque en las entrevistas pregunto cuál es el partido que te falta por jugar. Entonces no te voy a hacer la pregunta que les hago a tus compañeros, pero te voy a preguntar cuál es el gol ¿qué te falta por marcar? Hombre, la respuesta es fácil, ¿no? Siempre quiere meter el gol del ascenso, ojalá, pero la verdad es que ese mérito de meter el gol de ascenso es lo que me gustaría que fuera una persona de la casa, ¿no? Que lo metiera Michu, lo metiera Nespral, yo creo que ellos son gente que bueno, que lo ha vivido desde pequeño y bueno, esas cosas que pasan en la historia, bueno, yo intentaré meterlo, pero si no, que lo meta una persona a la casa. Bueno, porque nos vaya bien. Y por el ascenso. Eso.
Aquí les dejamos con Toche en Mi Sushi en Real Oviedo TV. Gracias, un abrazo.